señores, vamos a arrancar este programa espectacular, Noche de Duelo, aquí en el musical de tus sueños. Quedan 3 equipos, hoy un famoso se va a ir, 6 se van a enfrentar en el duelo de gala de oro del pop. Tenemos muchas cosas, vamos a presentar al jurado, vamos a presentar a los que están en el duelo, de todo, vamos a hablar de la gran victoria de San Lorenzo. Vamos a hablar del cabezazo de Palermo de 40 metros. Increíble. Pero antes, todo el país ha quedado conmocionado con la muerte de Mercedes Sosa. Y realmente no queríamos dejar pasar este momento y no quería dejarlo para el final del programa. La verdad, uno de los talentos más grandes en la historia de la música argentina. Una mujer con una vocación inquebrantable de convicción. Esa lucha permanente por los derechos humanos que la convirtieron en la gran cantante argentina, en la voz de la Argentina. La recuerdo de cuando iba a Ritmo en la Noche. Y ha pasado muchas veces por el programa. Estuvo 3-4 veces cantando con nosotros. Y esta mañana cuando estaba con mis hijos en el colegio y veía el homenaje que le hacía al colegio, poniendo una canción de Mercedes Sosa, y cómo se emocionaban chiquitos de 6-7 años hasta casi el secundario, cómo se emocionaban los maestros, cómo nos emocionamos todos los padres, me di cuenta aún lo más grande que era todavía de lo que uno podía suponer. Se ha ido la voz argentina de todos los tiempos y uno que trabaja en este medio después de haber estado tantas veces con ella, la verdad se quiebra. Y no quería dejar pasar este programa que la ha visto tantas veces, tanto en Telefe, en Canal 9, en Canal 13, sin nombrarla, sin reconocerla. Es el ícono de la música popular argentina. Cuando uno veía ayer en el Congreso esa imagen, Y tantos famosos y tanta gente común llorando desconsoladamente por la muerte de Mercedes Sosa, nos queda solamente recordarla y decir que estamos profundamente apenados y la queremos recordar con muchísimo cariño, con esa imagen hermosa que tenía la negra. A mí me pasaba una cosa de cada vez que la veía al lado, me emocionaba y me daba ganas de abrazarla y besarla. Y en este tape que quería compartir con ustedes, antes de abrir el programa y antes de seguir haciendo este programa, un poco se va a ver todas las veces que vino la negra con nosotros, que comenzó allá por el año 1993, cuando nosotros hacíamos en el estudio de Telefe Ritmo de la Noche. Así que un beso grande a Fabián, a mi querido amigo Fabián Matus, amigo de la vida, amigo de los medios, al hijo de la negra y a la negra también. Y este es el homenaje que hoy le hacemos modestamente de nuestro programa y no podíamos arrancar este programa sin decir esto y sin mostrar de una manera linda todas las veces que estuvo con nosotros. Este es el homenaje de nuestro programa a la negra Mercedes Sosa. Vamos. Cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver. Decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Felicidades en estas 1000 emisiones de Videomatch. ¿Sabes una cosa? A ver. Estas flores me las dejó Yuya para vos. ¡No! ¡No! ¡Sí, Marcelo! Para vos, mi amor, muchas felicidades. Aquí te habla la morocha. ¡Ay! No la rubia, la morocha. ¡Marce! ¡Te queremos! Te amo, negro, fenómeno. Divina, gracias, Mercedes, gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
ha dado la risa y me ha dado el llanto. Gracias a la vida. Miré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. El aplauso de todos acá, de toda la gente, de todos los que hacemos el programa. Es el homenaje de todo el pueblo argentino a la queridísima Mercedes Sosa. Cuando no haya nadie cerca o lejos, vas a estar siempre con nosotros. Bueno, señores, vamos a comenzar el programa del día de hoy, señores. Cambiamos la música y aquí arrancamos con lo que va a ser la noche de duelo aquí en el Musical de Tus Sueños. Quedan tres equipos. Hoy, ya lo dije, un famoso se va a ir. Seis se van a enfrentar en la gala de duelo de pop. Sí, señores, hoy el duelo de baile, gala de oro del pop. Flavia Palmiero, María Eugenia Rito, Ileana Calabró, Titi Fernández, Silvina Luna. Y no va a estar presente, ha abandonado el concurso por decisión médica. Lamentablemente ha perdido el embarazo Nazarena Vélez y va a ser reemplazada por Rocío Marengo, que va a estar hoy, ¿eh? Señores, el jurado, increíble lo de Marengo. Va a debutar y si pasa esta sentencia, ¿sí?, va a cantar Rocío Marengo. Bueno. Y creo que se puso aparato justo en los 10. No puedo. Sí. Bueno, señores, el jurado va a salvar a cuatro famosos. Los otros dos pasan la votación telefónica y hoy arrancan a cantar otra vez con los clásicos del rock nacional. Señores, vamos a presentar en este espectacular programa, porque hay 6 sentenciados para el duelo, al jurado. Que el laburo va a tener hoy el jurado. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora. ¡Epa! ¿Quién vino? Guillermo Vilas, Graciela Alfano. Señores, fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. Señores, fuerte el aplauso para la señora Reina Riz. La número uno, diosa. Y fuerte el aplauso, hoy los va a escuchar cantar otra vez. Fuerte el aplauso para la señora Valeria Liz. La número uno. Señoras y señores, se viene el gran duelo que vos estás esperando. 6 equipos. Enseguidita abrimos los teléfonos para que vos comiences a votar en el día de hoy. Ya lo has hecho todo el fin de semana llamando al asterisco 13013. Señoras y señores, aquí están, fuerte el aplauso, los 6 sentenciados del día de hoy. ¡Bravo! Aplauso para recibir a Flavia Palmiero, María Eugenia Rito, Ileana Calabró, Titi Fernández, Silvina Luna y Rocío Marengo. Nazarena Vélez. Señores, aquí están los 6 que van a este duelo. 4 van a zafar, 2 para la votación telefónica y 1 Orboa Merci. Quedamos así. Se va. ¿Cómo venimos? Bienvenida. ¿Cómo anda la señora Flavia Palmiero para este duelo? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Hola, Marcelo. Hola a todo el público presente. Gracias por venir a apoyarnos. Hay muchos carteles para apoyar a Flavia. ¿Cuántos que la quieren apoyar? Con Flavia. Con Flavia Showmatch está de fiesta. Flavia, sí. Flavia me dice los carteles, obvio, parece Mirta Legrand, las pelotas, las de golf, sí. Los quieren apoyar con los carteles, la ola está de fiesta. Muy bien, todo, mirá todo el aliento. Bueno, ¿cómo estamos? El otro día le marcaron lo de los brazos. Muy bien, sí. Hola, ¿qué tal, jurado? Señores del jurado, ¿cómo están? Ellos me han señalado unas cuantas cosas que las hemos considerado con el coach Ariel, con mi coach Ariel, y que realmente las hemos tenido en cuenta para mejorar la performance. Porque viste que a veces uno cuando baila acá en ese momento de la calentura, uno realmente no se da cuenta que... Muchas veces la calentura te mata, ¿sí? Es verdad. Bueno, hay que tranquilizarse. ¿Te pasó? No, sí, pero en serio. Y después,
Bueno, uno, qué sé yo, ve y realmente hay cosas para mejorar. Y además siempre se puede mejorar, esa es la realidad. Saben que yo no soy bailarina, que tengo muchas ganas, tenemos todos ganas de cantar, de seguir cantando, así que bueno, se viene el canto. No sé si todos tienen ganas de seguir cantando. Sí. Bueno, vos sí. Bueno, señores, si querés que Flavia Palmero siga en el programa, voto Flavia al 13013. Señores, en esta sentencia lesionada el otro día, la señora María Eugenia Rito. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Muy bien. Reponiéndome de a poquito, tuve que faltar 2 días al teatro, pero bueno. La escuché a Carmen, sí, sí. Sí, ya me repuse, gracias a Dios. Y bueno, acá con fuerzas, con muchas ganas de seguir, por supuesto. Y bueno, seguir mejorando y seguir estando para estar acá. ¿Tenés ganas de cantar? Tengo ganas. Vamos todavía, señores. Si querés que María Eugenia Rito siga en el programa, voto Rito al 13013. Señores, no se sacó todo lo que tenía, ¿eh? O un poquito. La señora Eliana Calabró también está en la sentencia. ¿Cómo venimos hoy? Bien, ¿cómo va, Marce? Gracias a todos los que nos están haciendo el aguante el día de hoy. Al jurado, bueno, lo escuchamos, vamos a ver si mejora la cosa. Entre el tifilino que viene flojo en las ciencias sociales. El hijo que viene flojo en las ciencias sociales. Estuve con la campaña del Alto Perú, que se me mezclaba con los pasos de Madonna y con la foto de Rossi. Claro, es un quilombo. Entre Rossi con la foto en Brasil con la Nati. Los pibes, los tifilinos. La campaña Alto Perú. El tiramisú, el cucú. Un quilombo. Pero bueno, con todo. Volado, no, pero contenta y bueno, y por Ical haciendo el esfuerzo para salir airosos de esta nueva sentencia. Vamos todavía, si querés que Ileana Calabró siga en el programa, voto Ileana del 13013, se viene el gran duelo de esta noche. Señores, no es Baryshnikov, no es Julio Boca, no es Hernán Piquín, es Titi Fernández que llega a la sentencia. Titi, el periodista, que yo no sé cómo hace para entrar a la cancha de fútbol. ¿Qué le podrá decir Palermo, Riquelme, a Titi? Quiere venir Palermo. Valermo quiere venir. Lo hubieras traído. Qué golazo hizo Martín, por Dios. Fenómeno, pero no podía venir por la selección. La semana que viene lo traemos. Tráelo, Martín, me encanta. Qué golazo. Estuvo con todo. Martín, tiene que venir un día al programa. Me encantaría. ¿Cómo estamos, Titi? Bien, Carlita trabajó. Hicimos una gestión con el Automóvil Club. ¿Viste? Cuando yo me tiro para que me levante, no podían venir. Entonces esa parte la sacamos de la coreografía. La tratamos de mejorar. Trabajaron mucho los chicos. Yo voy a hacer lo que puedo. Señores, hay hinchada para Titi. Si vos querés que Titi siga en el programa, voto Titi al 13013. Señores, recién separada de su novio. Es verdad, si lo anunció el otro día, después ya lo vimos en todos los portales de internet. La señora Silvina Luna, ¿cómo estamos? Se la ve contenta igual. Estoy muy bien, hola tribu. Por ahí la relación ya no. No, digo, ¿viste? ¿Cómo estamos? La el tipo se manda a hablar. No, estoy muy bien, pero bueno, prefiero hablar de esto, de este momento que estamos pasando. La verdad que vimos las cosas que nos marcó el jurado y tenían razón, así que... ¿Ah, sí? Sí, sí, algunas cosas sí. Y así que con todo el amor del mundo las cambiamos, espero que les guste. Y bueno, y a seguir adelante, tengo ganas de cantar. Muy bien, mirá, si hay un cartel, Silvina Luna, lo mejor de las comedias musicales, viene gente a alentarla. Así que bueno, es el cumpleaños de Ariel, mi compañero de mi grupo, así que ojalá que zafemos para que sea un buen regalo de cumpleaños. Muy bien, señoras y señores, Silvina Luna, si quieres que sigan el certamen, voto Luna. Ay, 13013, voto Luna es ahora. Antes era Silvina L. Ahora es voto Luna el 13013. Señores. Señoras y señores, ay Dios, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Lamentablemente no está Nazarena Vélez, pero llega para delicia de la señora Valeria Lynch, que la va a escuchar cantar. Yo le tengo una fe a la señora Rocío Marenco. Un aplauso para recibir la bienvenida. Hola, Marenco. ¿Cómo le va? ¿Está más flaca? Sí, con Daniel Meaglia y Promesa, me cuido. Pero, ¿se puso algo en los dientes justo para cantar, no? Sí. Justo. Pero yo ya lo tenía puesto y me llamaron y le dije a Esturno, me va a tener que sacar los aparatos urgente. ¿A quién le dijiste? Esturno. Esturno, ¿te acordás? Esturno, ¿quién es? Esturno. Sacó un turno. Ah, había sacado un turno. Esturno es el... Ah, como Cusco. Esturno. Claro, sí, sí. Ah, yo tenía Braverman. ¿Y qué te dijo Esturno? Sigo con Esturno. Esturno.
Sigo con los turnos. Entonces, yo la vez pasada me los había sacado antes de tiempo. Pero está mucho mejor, ¿no? Decí ferrocarril. Ferrocarril. ¡Oh! Pero pará, espero que no le toque una canción. Le pido, por favor, a los tipos, a los productores. ¿A los tipos? Sí, a los tipos que eligen la música. Que no le ponga... ¿Qué canción va a ser Rocío Marengo? Espero que no le toque una con R. Sí, era la que estaba. No, no le podés poner... La guitarra de Lolo, justo le ponen. La guitarra, pero mirá que hay otras. Que lo diga, a ver. Más, pero por... No me sale guitarra. Pero pará, no podemos hacerla cantar la guitarra de Lolo y no le sale la palabra guitarra. Es joda esto. A ver, decí, es la guitarra de Lolo. Es la guitarra de Lolo. No, señores, nada, me muero. Pero así vamos. Yo pedí que por favor me la cambien. Además, la canción no te repite una palabra. Todo diferente. Miranda hizo todo. No te repite un estribillo, no te repite nada. Pero entonces, es la guitarra de Lolo, sí. Es la guitarra de Lolo. El sonido. Rosa, no podemos repetir. Perdón, rápido así para decir. Pero no, quiero que lo hagas tranquilo, pero así rapidito, pero te quiero decir. ¿Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril? Tengo un ejercicio para hacer antes de decir tantas las R's. Me lo dio mi coach Sol. Es rin, 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 hasta que la lengua me titila. Perfecto, eso déjalo para después. Pero ahora es, ¿qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril? ¿Qué rápido ruedan las... Lo tiene que estudiar, Marcos. Pero chicos, bueno, te lo doy para la próxima, para mañana. Sí. ¿Me lo repetís, por favor? ¿Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril? Dale, te traigo, pues no puedo. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? ¿Bien? A full, quiero seguir. Una escuelita que quiera... Es divina, te doy una vueltita. No, ajusta, le dije, es turno, sacame que hago papelones. No, me dice, otra vez no te lo saco, la tercera vez que me los pongo. Claro, está bien, así la tercera vez que te lo están poniendo, lo tengo. Sí, todo bueno, ¿estamos? Estoy a full, manda mensajito, no quiero tener problemas como el otro día. Perfecto. Señores, si quieres que Rocío Marengo siga en el certamen, voto Marengo el 13-0-13. Señores, va a comenzar el gran duelo de esta noche en esta gala de oro del pop. Va a abrir la señora Flavia Palmiero. Voy a invitar a los demás participantes a que vean lo que va a ser la primera coreografía de esta noche. Atención, señoras y señores. ¿Cuáles serán los salvados por el jurado? ¡Qué laburo va a tener el jurado hoy, eh! Señoras y señores, se viene el gran duelo. Los hinchas de River, silencio atroz. Ayer me olvidé de decirlo. La carita. Tic, tic, grande Bernardo, por Dios. Buah, sí, de casualidad, perfecto. Qué lindo. Se merece el empate. ¿Cómo? Cubero, ¿vino hoy? No vino. Cubero tampoco para la gente. Bueno, señoras y señores, traje unos afiches acá que me dieron antes de comenzar el duelo. Estos son los afiches que hicimos en Mundo Azulgrano, una página de San Lorenzo. 70% más, 30%, 100% silencio atroz. Está bien este también. A la promoción, vení por uno y llévate dos. Está bueno esto. Ojo, Seguí comiendo tacos. Está bueno. Gracias a la gente del Mundo Azulgrano que me lo mandó. Se agrandaron por un partido. Exactamente. A Román Perrón y a Feo Marrazo, a la gente del Mundo Azulgrano. Bueno, señora, qué pucherito de Era un empate clavado. Sí, clavado, ¿sabe que sí? John Clarín, mi 2-1 hoy. Señoras y señores, se viene el gran duelo de oro del pop. Va a arrancar la señora Flavia Palmiro. Vamos a contar que se viene el duelo y arranca Flavia. Comenzamos con el duelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Upa! ¡Eso!
Llamas al asterisco 13013. O si no, mensaje de texto, voto Flavia al 13013 para que siga Flavia y su equipo. Ya el jurado está. Flavia bailó y Reina se pone ese abanico, no sé, para decirle. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Le gustó? No, ¿qué le dijo? ¿Le gustó lo de Flavia? No, y ahora no se lo voy a contar, señor. Perfecto, señores. No nos va a contar nada por ahora. Señores, después de Flavia Palmiero, se viene María Eugenia Rito. Señores, se viene María Eugenia Rito recuperada con el marido haciendo trabajos en Egipto. Señores, se viene María Eugenia Rito. Va a ser este tema Sorry de Madonna. Se viene María Eugenia, música maestro. ¡Vamos! Bueno, Rito, ¿eh? Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente. Perdonami. En la señoras y señores, María Eugenia Rito, si quieres que María Eugenia siga en el certamen, aplaude su coach Gustavo Bertol. Está contento, usted le marcó la... Sí, no es para repetirlo tanto, muchachos. Es como que repitamos el gol de Romeo ayer, es para... O los hinchas de River se sienten mal. Señores, María Eugenia Rito, si quieres que siga en el certamen, voto Rito al 13013, llamas al asterisco 13013. Señores, ya dos han bailado, Flavia Palmiro y María Eugenia Rito. ¿Cuáles seguirán y cuál se irá del programa hoy? ¿Cuáles van a la votación telefónica? Baila ahora la señora Ileana Calabró. Con Vogue, el tema de Madonna. Ya está lista Ileana. Para Ileana Calabró y los Tifilino y Rosy y toda la cosa y tiramisú. ¡Música maestro! ¡Vamos! What are you looking at? ¡Vamos, Ileana! Strike the pose.
Señores, Ileana Calabró bailo aquí. Tercera sentenciada esta noche en el gran duelo musical de tus sueños. Entramos en la etapa final. Si querés que Ileana siga el certamen, vamos a eliminar los abanicos. Sí. Pues están todos tapados, trae los abanicos. Le ponemos un biombo para la próxima. Dale. Señores, Ileana Calabró, si querés que siga el certamen, llamas al asterisco 13013. O si no, voto Ileana al 13013. Vamos a eliminar el que entre con un abanico como si entrara con un cuchillo. Marcelo, afuera. Marce, yo voy a donar mi abanico. Perfecto, listo. Lo voy a donar, ya. ¡Ay, lo quiero yo! No lo dona. ¿Usted quiere que la gente sepa nuestra deliberación? No, pero están tapados y la gente le quiere ver el rostro. La gente de Cusco que está mirando. El señor Ángel de Brito no puede hacer su trabajo, ¿no es verdad? ¿Qué dice de Brito, por favor? Dígame, ¿Qué tienen que esconder tan grave? Exactamente, ¿qué tienen que esconder tan grave si esto es, por favor? Y los comentarios a veces son lo vamos a, pero es lindo, vamos a donar los abanicos, sí, por favor. Quiere ver la sonrisa. No tiene, perfecto, tres abanicos, perfecto. Qué lindos abanicos. Mirá, yo estuviera así. Señoras sí, señor. Subastalo. Señor. No está mal este. Señores, vamos a ver. Se viene el señor Titi Fernández, que quiere un abanico gigante para que no vea la coreografía. Señores, nada. Titi Fernández, vuelve Norita, su mujer, al estudio aquí a verlo. ¿Dónde está Norita? Pensé que después de la derrota de River no venía ayer, pero bueno. Vamos, Norita. Bien, ¿lo vio el partido? Bien, San Lorenzo, ¿no? Offside el gol. Perdón. Bueno, señoras y señores. Tiene razón. Se viene Titi Fernández. Va a ser este tema de Tom Jones. Atención, se viene Titi. Música, maestro. ¡Vamos! Titi Fernández, si quieres que siga Titi, que ha venido con mucho aliento ahí de la tribuna, mandas voto Titi al 13013. O si no, se llama asterisco 13013. Ha venido mucha gente con una bandera azul, roja, no sé qué era. Señoras y señores, se viene el quinto, la quinta que va a bailar esta noche. Señores, solterita y sin apuro. Se viene la señora, ya está. ¿Seguro? Se viene la señora Silvina Luna. Va a bailar un tema. ¡Qué lindo, mamá mía, de los Sabatins! Señoras y señores, quinta participante en este duelo. ¿Cuáles serán los salvados por el jurado? Usted se va eligiendo. Me gusta esta, me gusta este. Se viene Silvina Luna, música, maestro. ¡Vamos! I'm ready.
vivo aquí en este gran duelo. Sígueles, que la Rosarera Silvina Luna sigue en el certamen. Mandas voto en Luna al 13013. O llamas al asterisco 13013. Han bailado hasta aquí Flavia Palmiro, María Eugenia Reto, Ileana Calabro, Titi Fernández y Silvina Luna. Y señores, toda la serre. Recibimiento recontra refusivo. Señores, se viene Rocío Marengo. Rocío Marengo que va a bailar hoy un tema de Britney Spears. Atención, y está preparada si pasa para cantar, ¿eh? Señores, está Rocío. Se viene Rocío Marengo, se va a ir ubicando, señoras y señores. Va a bailar Rocío Marengo. Expectativa, ¿eh? Música, maestro. ¡Vamos! Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. Dangerous, I'm flying. Asterisco 13013. Comienza a liberar el jurado. Señores, hay cuatro que van a ser salvados. Le voy a pedir a los seis famosos que están aquí, que estén aquí en el medio del escenario. Cuatro de ellos van a ser salvados por el jurado. Aquí están Flavia Palmiero, María Eugenia Ritó, Ileana Calabró, Titi Fernández, Silvina Luna y Rocío Marengo. Vamos a ver qué dice el jurado. Va a estar duro. Uno de ellos hoy deja el certamen, La primera pareja salvada va a ser decidida por el jurado y va a ser presentada por DirecTV. No te pierdas la promoción exclusiva que DirecTV tiene para vos. Este mes tenés un 50% de descuento en la instalación de DirecTV, DirecTV Plus y DirecTV Plus HD. Bueno, escuchaste bien, Sí. 50% y si te suscribís a HBO Pack, tenés 4 meses de la mejor programación sin cargo. Y te cuento una novedad. Ahora podés disfrutar de la mejor programación de Uruguay. Mirá qué bueno, porque llegó BTV a la Argentina a través de DirecTV. La señal uruguaya más vista que te trae todo el fútbol uruguayo, el carnaval que es buenísimo de Uruguay, el básquetbol y los mejores programas de Uruguay. Suscríbete llamando al 0800-1033-2222 o ingresá a www.directv.com.ar y enterate de las novedades que DirecTV tiene para vos. DirecTV. Señoras y señores, DirecTV. Antes le agradezco a mi amigo Ari Paluch, que ha hecho el segundo libro, el segundo libro, El Combustible Espiritual. Alucinante, Ari, un libro bárbaro que lo empecé a leer este fin de semana. Así que muchas gracias, Ari. Ojalá sea con tanto éxito como el primero. Un besito grande. Señoras y señores, primera salvada. Primer salvado. Marcelo, no, todavía no. Estamos...
quiero decir en nombre de todo el jurado que estamos bastante indecisos porque hay tres parejas que mejoraron mucho y tres parejas que fueron para atrás. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. Peor, o sea, vimos detalles que estuvieron peor que la semana anterior, cosa que nos parece raro. Ah. Entonces ahí estamos, nos falta un segundito. Igual tenemos una idea. Sí, tenemos. Para la primera tenemos. Perfecto. ¿Eh? Señoras y señores, están eligiendo. Vamos a ver cuáles son los cuatro salvados esta noche. ¿Será Flavia Palmiero la salvada? ¿Será María Eugenia Rito? Hay aliento para todos en la tribuna. Están todos los equipos ahí. ¿Será Ileana Calabró? ¿Será Titi Fernández? ¿Será Silvina Luna? ¡Luna! ¿O será Rocío Marengo? ¡Vamos, Marengo! Todos los equipos nerviosos. Señores, ya estamos. Creo que tenemos la primera definición de esta noche. Y va a pasar a la ronda de canto, que es ronda de los clásicos de la música nacional. Señoras y señores, ¿voto unánime? Voto unánime. Perfecto. Señoras y señores, por votación unánime del jurado, dice la señora Valeria Lynch que el primer famoso salvado que pasa a la próxima ronda es... Bueno, es, primero es porque ha tomado en cuenta las acotaciones que hizo el jurado y las ha mejorado muchísimo. Y bueno, particularmente hemos visto a la misma persona de las galas anteriores. La primer salvavia, el primer equipo es María Eugenia Rito. ¡María Eugenia Rito! ¡Sí, señores! ¡María Eugenia Rito se mete entre los mejores del certamen! María Eugenia Rito, sí, está entre los mejores. Venga para acá, por favor, sale corriendo. Felicitaciones. Gracias. ¿No te lo esperaba? Muchas gracias, jurado. Muchísimas gracias. Voy a tomar todo lo que me dijeron, todas las recomendaciones. Y la otra vez me enojé conmigo porque estaba enojadísima, ¿no? Terrible. No, estaba. Eso fue la cara de... Tuve toda la gala. Porque bueno. Sos medio petardito. Obvio, más no me digas más petardito. Bueno, felicitaciones. Chao, Euge. Señores, María Eugenia Rito está entre los mejores. Entre los 12 mejores. Señores, vamos a ver quién es el segundo. Quedan 5. Ya fue salvada María Eugenia Rito. Está Flavia. Está Ileana. Está Tete. Mucho aliento para Flavia Palmiero en la tribuna. Está Silvina. Está Rocío. Señores, la segunda pareja salvada. Hay definición y hoy comenzamos con el canto. Hoy arrancamos a cantar gala de canto esta semana. Señores, la segunda pareja salvada es presentada por Farmatón. Qué bueno está el juego de penales del sitio de Farmatón. Ahora también hay uno de rugby para poder seguir jugando un torneo lleno de vitalidad. Entrá a senditovitalidad.com.ar e invita a tus amigos a jugar con vos. Y en esta parte del año toma Farmatón, que aumenta la defensa del organismo contra factores como el estrés y el cansancio de todos los días, mejorando tu rendimiento físico y mental por su fórmula suiza con minerales, vitaminas, antioxidantes y Shinsen G115. Farmatón es vitalidad que se siente en Argentina y también en Uruguay. Farmatón preséntala. El segundo famoso salvado esta noche. Señores, hoy comenzamos a cantar los clásicos nacionales. ¡Ay, qué lindo! Hay nervios en todos, sonrisas nerviosas, caras serias. Hacemos un paneo por todos para ver si tienen fe o no. Señoras y señores, pasadas las 11:30 de la noche, creo que ya está la decisión. La decisión por unanimidad. Unanimidad otra vez. Señoras y señores, ha venido Jorge Ibáñez a verlo. ¿A quién alienta, Jorge? A todos. A Lourdes. A Titi. Perfecto. Ahí está. Ah, porque está Lourdes, perfecto. Jorge, perfecto. Señores,
Atención, por voto unánime del jurado, salvado, el próximo famoso salvado que se mete entre los 12 mejores es... Porque se le ha pedido algo muy complicado, que es cambiar parte de la coreografía. Tuvo que rehacer la coreografía y porque está mejorando constantemente, el equipo salvado es el equipo de Silvina Luna. ¡Señores! ¡Silvina Luna! ¡Alegría para el Rosario! ¡Silvina Luna se mete entre los mejores del certamen! ¡Salvada! ¡Qué alegría! Gracias, en serio, estoy muy feliz porque era difícil. Tengo unos compañeros bárbaros que bailan bien, que son súper carismáticos y queridos por la gente. Así que gracias, jurado. Y bueno, esto nos motiva mucho para seguir creciendo y para la próxima gala de canto. Así que muchas gracias. Gracias, Silvina, señores. Silvina Luna se mete entre los mejores a festejar con el equipo. Ahí se va Silvina. Y quedan... Quedan cuatro. Aquí están Flavia Palmiero. Se achica la brecha. Ileana Calabró. No lo siente. ¿Se ve en el telefónico, Ileana? Titi Fernández. Está como serio, no emite palabra. Es como el taco de Fabián, así que no entiendo. Y Rocío Marengo. Señores. Ahí está el jurado determinando el próximo salvado. El próximo equipo salvado va a ser presentado por Claro. Hay temas que mejor hablarlo con tu mamá. Ahí te mete la madre, regálale un Claro bueno. LG KP570. Sí, LG KP570. Un Samsung S5230, solo 499 pesos. Además viene con tres números para comunicarte gratis, 80 pesos de carga y 500 SMS de regalo. Pero eso no es todo, ¿eh? No te olvides que con el Claro puedes pagar el regalo de tu mamá en 6 cuotas. Sin interés con cualquier tarjeta de crédito. Es simple. ¡Es Claro! Señores, Claro presenta el próximo que se salva esta noche. Y no está fácil la cosa. Eso no, dice Rey. Todos miran atentamente. Voy a poner. Señores, vine a buscar un chocolate. Ya estamos, ya estamos. Señoras y señores, atención. Justo me agarraron. Atención. Sí. ¿Cuál será el salvado, señores? ¡Qué momento, eh! Nervios de todos, eh. Chicas, los 15 pasan volando. Y esta primavera viene con un montón de sorpresas. Festeja tus 15 viajando con Fantaima, Miami, Orlando y un crucero al Caribe con tus mejores amigas. Y es la única fiesta que dura 15 días. Parece que durará 15 años. Lo pasan tan lindo con Fantaima. Acompañada por un espectacular grupo de coordinadores. Anotate en este viaje exclusivo de Firenze Viajes y llevate un equipo Cosiuco como el de la modelo. Mirá qué lindo. Muy bien, Lili. Muy bien, llama al 4-899-7000 o entra ya en fantime.com. Contra los 15 ya sabes volar. Está confirmado que la modelo va en el viaje, ¿no, Lili? ¿No? Exactamente, y Lili también va. Perfecto, muy bien. Señor, Lili parece una promotora, te digo. Lili está divina. La ves y le da, sí, yo también le doy 15, 16 años. Señores, bueno, atención. Se viene el próximo salvado de esta noche. Y ya está, me parece, la decisión. Tardaron esta vez un poquito más. Sí, pero ya está y por unanimidad otra vez. ¿Otra nuevamente, vez? Sí, señor. Pero la reina dijo, no, eso no. Lo vi que en un momento dijo. ¿Sabe lo que pasa, pero, señor? Tardamos porque nosotros tratamos de llegar a un consenso para llegar al final. De verdad. No claro. Es que cada vez que hablamos, hablamos solo del que vamos a salvar. Perfecto. Muy bien. Señoras y señores, por votación unánime del jurado. Por Dios. El próximo equipo, el próximo famoso salvado que se mete entre los 12 mejores. Decisión del jurado del musical de tus sueños es... Bueno, porque realmente nos sorprendió a todo el jurado gratamente. Me parece que es muy favorable su presencia. El equipo estuvo muy bien, hay un cambio de bailarines. Se lucieron muchísimo. Rocío Marengo está salvado. ¡Rocío Marengo! Y ya se queda a reemplazar a Nazarena Vélez.
Estoy tan contenta. Además, el grupo, Virginia, es una genia, una divina, gracias. Es tan carismática, es tan lindo trabajar con ella. Y tengo un grupo de bailarines divino. Reemplazar a alguien es muy difícil, ¿eh? Es difícil. Es mucha responsabilidad, pero... Y me encanta porque cada vez que uno la llama, Rocío Marengo siempre tiene la mejor predisposición y buena voluntad para estar en el programa, y eso lo quiero recalcar en serio. Estaba en Chile, me llamaron. Y bueno, ¿qué haces en Chile? Estaba contratada para un programa para estar participando ahí toda la semana. De viernes a viernes me llamaron, suspendí todo, vine para acá. ¡Vamos! ¡Perfecto! Así, bueno, muy contenta de estar acá. En el verano voy a estar con Carmen, así que también contenta. Por suerte, todo bárbaro. Y quiero, ojalá, poder seguir mucho, mucho y poder cumplir el sueño de la escuelita de Ushuaia, que la verdad que te juro voy a dar todo, Marcelo, todo. Voy a crecer, voy a aprender todo. Esperamos la guitarra de Lolo con atención, ¿eh? Cámbiame la canción, por favor. ¡Vamos, Rocío, señores! ¡Ricardo Rocío Marengo! ¡Ahí se va! Atención, Rocío, está entre los mejores. No, ¿qué final tenemos, por Dios? Lo pido, por favor. Flavia Palmiero, con mucha gente que ha venido a alentarlo de la escuela ahí de Raúl Mejía, que ha venido también. Iliana Calabró y Titi Fernández, tres personas muy queridas por la gente. Dos van a ir a la votación telefónica y agarrate, Catalina. Señores, decide el jurado. Mira atentamente Diego Impagliazzo allá desde la tribuna. Mira, no quiere perder detalle allá, Dieguito. Perfecto. Señoras y señores, se viene la decisión. ¿Cuál será el próximo salvado de esta noche? ¿Será Flavia? Un momentito. Me mira a mí como... ¿Será Ileana? ¿O será Titi, que está transpirando, Titi? El jurado delibera. Este va a ser un voto y una decisión muy difícil, ¿eh? Va a ser presentada por Pepsi, porque llega la promoción Pepsi Music. Y vamos todos a destapar, ¿eh? Porque bajo las tapas podés encontrar miles de entradas gratis del Pepsi Music y más de 1,000,000 de Pepsi gratis. Y eso no es todo. Podés canjear tus etiquetas por increíbles premios. ¡Qué festival de premios, eh! Vamos, la promoción Pepsi Music. La gana Yayo, la gana Freddy, la ganas vos y la ganamos todos. Con la gran promoción Pepsi Music. Señores, Pepsi presenta el próximo salvado, que está complicado. Después arrancamos a cantar. Señor, gala de canto hoy. Estamos 2-2. La votación está brava. ¿Cómo se, muy nerviosos están? Juro que sí. ¿Pero con fe? Sí. Siempre tenemos fe, pero en serio, hoy era una gala muy difícil, un duelo difícil, porque realmente son todos personajes muy queridos y bueno, realmente uno ya, el certamen está fuerte y bueno, y todos nos queremos quedar para seguir adelante, para poder ayudar a los chicos, en el caso mío de Córdoba, para cumplir el sueño y le agradecemos siempre a todos los que vienen a apoyarnos, en el caso de Paul García Navarro y su mujer Pía, Jorge Ibáñez también, que está ahí, mi familia, mis hijos, y todos estamos nerviosos. ¿Qué sé yo? Yo no dormí ayer a la noche, te juro, más allá de la tormenta, creo que a ella también le pasó lo mismo. ¿Qué sé yo? Te agarran nervios y es normal. Claro. Ileana, ¿cómo está? Y también, expectante, estoy nerviosa. ¿Te pone mal que no te hayan salvado hasta acá o entendiste lo que pasó hasta acá? No, aparte estuvieron todos, la verdad, los compañeros estuvieron muy bien. Y bueno, lo que pasa es que también el desgaste de toda la semana, dos ritmos, es un poco pesado. Ya es la cuarta sentencia y bueno, uno se va gastando cuando ya es más grandecita, ¿no? Está un brazo roto, la columna, va sumando. ¿Y tú cómo está? Yo en la final de la Copa del Mundo no me pongo tan nervioso como acá. Vos sabés que para mí es difícil. Vos mirá lo que es esto. Mirá, vos hacé un paneo. Mirá eso y mirá lo que es esto. Yo doy muchas ventajas bailando. Muchas ventajas. Sería bárbaro que me pudieran salvar. Sería extraordinario porque me entusiasma lo que viene. Me entusiasma mucho. Así yo me puedo defender un poquitito más. Y además te lo dije hace 2 o 3 semanas. A mí me gusta estar acá. Yo no me quiero ir de acá. Yo la paso bien. Yo vivo muy feliz estando acá. Y la verdad que quiero seguir estando. Muy bien. Vamos, Titi. Gracias, Titi. Señores, nadie se quiere ir, pero alguien se va a tener que ir esta noche. Uno va a tener que dejar el certamen. Entre Flavia, Ileana y Titi, uno se va del certamen. Y la decisión no viene fácil, ¿eh? No viene fácil. ¿Qué dices? Bueno, no es unánime. No es unánime. Perfecto. Siguen.
minuto. Un minuto más. No se pone de acuerdo. El Bolonqui es entre Reina y Valeria, ya te digo. Para el Día de la Madre, Fravega nos presenta una oferta que no te puedes perder. Anda de parte mía a cualquier sucursal de todo el país y llévate esta espectacular cámara de video JVC, que solo por esta semana baja de 1.699 pesos a 1.199. ¡Epa! Te ahorras 500 pesos. Tiene grabación digital de video en formato mini DVD. Y pantalla LCD 2.7 pulgadas. Llévala a tan solo 1.199 pesos. 500 menos que su precio normal. O disfrutala con crédito Fravega en 12 cuotas de 119,90. En Fravega, el crédito es para todos. Fravega cumple 99 años y lo festeja junto a vos. Fravega, rumbo al centenario. Fravega presenta. ¿Qué lío hay para salvar a alguien? No quiere, Aníbal no quiere. No, eso no dice. Bueno. Difícil. Me parece. Siempre que hay una votación tan dividida, obviamente parte del jurado no nos quedamos contentos. Aníbal se quedó mal. Aníbal, bueno, Aníbal no le gustó. Lo que van a decir, no diga nada, pero no le gustó. Estamos 2-1-1. Me parece que está difícil en que no hay mejorías leves. Entonces, para mí hay una forma. Bueno, pero en realidad los tres equipos están con mejorías leves. Entonces hay que decidir. Bueno, señoras y señores, hay que decidir. Y vamos a arrancar hoy con la ronda de canto y vamos a saber quién se va del certamen. Como hay que decidir, la decisión, no unánime, sino en votación dividida, ya está tomada. Y el jurado del musical de tus sueños, el certamen de comedias musicales de Showmatch, decide. Entre Flavia, Ileana y Titi, que el salvado es el equipo de Ileana Calabró. ¡Ileana Calabró! Sorprendidísima. Ay, bueno, gracias. Igual no había que bailarlo de vuelta. Bueno, gracias porque nos hacen posible. Gracias al equipo que me estuvo haciendo el aguante, el aliento toda la semana. Este grupo maravilloso que hemos conformado a Darío Dorsi. Bueno, voy a seguir, voy a cantar. Rosy está allá, vamos, Rosy. Aló, Martín Bianchetti, mirá. Sí, gracias a mis amigas, a la gente, a los que llamaron. Como siempre, haciéndonos el aguante. Y bueno, y a Corrientes, que les prometo que vamos a seguir trabajando para que tengan una mejor calidad de vida. Gracias. Gracias. Ileana, estás entre las mejores. A disfrutarlo con tu equipo. Señores, aquí están uno de ellos dos. Hoy deja el certamen. Flavia Palmieri y su equipo, o Titi Fernández y su equipo. Si querés que se quede, Flavia, mandás voto Flavia al 13013. Vos decidís. O llamás al asterisco 1303. Si quieres que se quede Titi Fernando y su equipo, voto Titi al 13013. Señoras y señores, fuerte el aplauso para ellos. En instantes nada más se viene la definición. Flavia Palmiero, Titi Fernández. Señoras y señores, nos metemos en esta ronda de canto. A ver. Sí, empezamos a cantar. Hay 12 y van a empezar a cantar los clásicos en la música nacional. ¡Ay, qué bueno! Señoras y señores, la primera que viene hoy. Se viene ella, que es una de las que mejor canta en el certamen. Es verdad. Canta, baila, pide el ventilador. Es impresionante. No, impresionante. Todo bien hasta acá. Vamos a ver cómo le voy. Va a ser un tema de Soda Stereo. Oh. Empiezan a cantar los famosos y esto me encanta. Señoras y señores, diosa ella, ¿eh? Representan a la comunidad Yacuy de Tartagal, Salta. Son cerca de 700 familias que viven en ranchos o chozas. Tiene una salita de primeros auxilios muy precaria, atendida por un enfermero. Y el sueño de ella y de su equipo es colaborar para equipar la salita de primeros auxilios con camilla, tubo de oxígeno e instrumental. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar aquí a la señora Laura Oliva. ¡Sí!
desfile ese muy grosso. A ver, un cachito. Desfila la señora Laura Oliva. Tiembla la modelo, mirá. Mirá, está impresionante. Y la ve Ibañez, la mata. Es la caminata de Britney, que me quedó de la gala pasada, pero yo todo lo aprovecho. Aproveché la tanga como loca. Y como esas mamás que aprovechan la comida del mediodía para la noche para los chicos. Tal cual, guardada en un tupé-guaré. Primero que nada, le quiero mandar un beso a Martín Bianchetti, que siempre viene a hacerme el aguante por Martín, ahí. Y lo vemos. Ay, Martín, querido, capo. Ya levantando el brazo. Capo de la música, Martín. Un groso. Así es. Una cosita. Viste que vengo pedigüeña con el ventilador. Y sí. O sea, que el temita de los tiempos. Yo sé que el vivo es tirano. Pero no tanto por mí, pero atrás está Matías. Producida. ¿Está producido, Matías? Si queda hasta mañana, yo te digo, ese chico lo intenta. Es que hoy no va hoy. No. No lo digas. No le digas nada. Porque es una mezcla entre Piñón Fijo, Cats, uno de los gatos medio cagado a patadas, y un luchador de catch. Pero adentro está precalentando como si saliera, así que... Va usted. Perfecto, señores. Arranca cantando la señora Laura Oliva. Qué lindo escucharlos cantar. ¿Cómo va a cantar Laura Oliva? Con este tema de Soda Stereo, de música ligera. Atención, temazo. Un beso grande a Gustavo y a todos los Soda. Se viene de música ligera. Lo hace Laura Oliva. Arrancamos a cantar. Usted los quería escuchar cantar. Acá los tiene Laura Oliva. Música, maestro. Vamos. Así como diciendo, grosso. Vamos a ver si coincide. Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con el voto de la señora Graciela Alfaro para la señora Laura Oliva. Hola, Laurita. Hola, los Lauris. Hola, Hernán, que está reemplazando a Sebas, pero es el que hizo, y Cari. Sí, sí, sí. Chicos, me encantó, me gustó, me pegó. Me hice el viaje, como digo yo. Empezaste un poquito bajo, ¿no? Bajo para el tono de ella, la primera parte, pero después como que te acomodaste maravilloso, le metiste... Viste que ese empieza como un poco bajo, sí, ¿no? Empiezo, y un poquito bajo para vos también. Hicimos lo que habíamos dicho, como de sacrificar un semitono ahí para está. Que quede más cómodo para los dos. Muy bien. Y eso me pareció, bueno, salvo eso, que siempre hay que sacrificar. Pero me gustó Augusto. Bien. Muy bien, Augusto. Muy bien. Porque te mediste, lograste hacer las armonías con ellas. A mí es un equipo que me encanta, me gusta muchísimo. Así que mi nota, bueno, es secreta, pero ya la... Ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfaro. Votación del señor Aníbal Pacharo. ¡Vamos! Buenas noches, Laura. Buenas Hola. Noches al equipo, coach.
Voy a primero hablar de un poquito. La coreografía me encantó como siempre. Me parece que siempre tenés un planteo interesante, con mucho movimiento para una situación cantada. En el canto me gustó Augusto, mucho mejor que la gala anterior, con más tranquilidad, con el aire un poco mejor colocado. Y a Laura la vi así como para abajo un poquito. Esta vuelta no me mató, pero bueno, es para, también el tema empezó abajo y después subirlo cuesta. Pero igual es una buena nota por hoy. Señores, Aníbal le pone un 5. Con un 5, votación de la señora Reina Reis. Vamos, Reina. Hola, Laura. Hola, equipo. Hola, Karina. Hola, Hernán. Bueno, Karina, empiezo por ti. Me gustó la propuesta, no me pareció tan potente como otras veces y hubo un poquito de cosas desparejas de las chicas al arrancar en los truquitos y esas cosas. Esta vez, Augusto, tenemos que decirte que te escuchamos afinar mejor a vos que a la señora. Porque Laura te quedó, tal vez esto de sacrificar medio tono hizo que arrancaras medio desafinada, bien en el estribillo, pero en las primeras estrofas había como cositas. Chicos, igual son un equipazo, nos gustan muchísimo y siempre están muy correctos. ¡8! Señores, 13 hasta acá y se viene el voto. La especialista de Cusco. Señores, la señora Valeria Lynch. Buenas noches, Laura, equipo. Hola, hola Karina, Hernán, bienvenido. Bueno, Cari, siempre... No, por favor. No conocen... Lo que pasa es que no lo veo porque está la cámara adelante. Entonces, ahí está Karina. Hola, Karina. Karina, estamos acostumbrados a ver maravillas tuyas en la composición coreográfica. Esta me gustó un poquito menos. Pero muy bien, Laura, lo que hiciste. Empezaste un poquito buscando la nota, pero bailaste mucho al principio. Por ahí eso te dejó un poco sin aire y no lograste afinar mucho. Pero después se acomodaron muy bien el equipo y bien Augusto. Ahí me gustó mucho. Está muy bien, chicos, muy bien. 8, señores, 21 para este arranque en los clásicos de la música nacional. Gracias, señora. Y mandale un saludo a Ale, que no va. Perfecto, gracias. Señores, 21 para este arranque de Laura Oliva. Y se viene la gran definición de esta noche. Presentada por Volkswagen. ¿Sabes dónde encontrar el plan de ahorro más vendido del país? En cualquier concesionario oficial Volkswagen. Porque con el plan 12612 de Autorro Volkswagen, puedes tener este espectacular Gol Tren 0 kilómetro con la mejor financiación y obtener los mejores beneficios. Para disfrutar de tu 0 kilómetro cuanto antes, entrega programada a partir de la cuota 12 o 6 meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Bueno. Informate en autorro.com.ar o acercate al concesionario oficial, a cualquiera. Elegí el modelo y salí manejando el 0 kilómetro que soñaste en Autorro Volkswagen. El plan líder del mercado por sexto año consecutivo. Volkswagen. Señoras, señores, Volkswagen presenta el momento de la definición. ¿Se irá Flavia o se irá... Estaba preocupada. ¿Se irá Flavia o se irá Titi Fernández? Señoras y señores, fuerte el aplauso para los dos. Aquí están, Flavia y Titi. Titi y Flavia, la gente decide. Por favor, que vengan con ellos. ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa tendremos aquí una definición de aquellas. Aliento para Flavia, para Titi en la tribuna. ¿Qué habrá decidido la gente? ¿Qué estará decidiendo? Vamos a la pausa, ya volvemos. Si quieres que se quede Flavia, voto Flavia al 13013. Si quieres que se quede Titi, voto Titi al 13013. O llamas al asterisco 13013. Gracias City Tax, el taxi más seguro. Y Don Carlos Restaurant, gracias al amigo Domingo Lamosa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más el show. Señoras y señores, 12 y 11 minutos en la República Argentina. Llega el momento de la definición. Se queda Titi, se queda Flavia, se queda Flavia, se queda Titi. Vamos a ver, señores, la gran definición la presenta Sally Creme. ¡Ella! Nuestros participantes se cuidan usando Sally Creme, la crema de desatanudos que reduce la inflamación y rápidamente calma el dolor para poder seguir entrenando a full. Sally Creme se absorbe fácilmente, no mancha la ropa ni deja olor. Si sufrí de dolor muscular de espalda o articulaciones, yo te recomiendo un buen masaje con Sally Creme. Y si el dolor es muy fuerte, Sally Creme Forte, indicado especialmente para desinflamar la lesión, calmando el dolor en menos tiempo. Los que saben recomiendan Sally Creme. Señores, llamas al asterisco 13013, vos definís y ahí decís quién tenés ganas de que gane. Seguís las instrucciones. Además, mensaje de texto. Hinchada para Titi en la tribuna, hinchada para Flavia allá en la punta. Si querés que se quede Flavia, manda voto Flavia al 13013. Si querés que se quede Titi, voto Titi al 13013.
Últimas palabras de Flavia antes de la decisión del soberano. Ay, qué difícil, Dios mío. La emoción es como que te corta un poco. Es un placer realmente estar acá. Queremos seguir, queremos cantar, queremos estar con todos ustedes. Siempre nos encanta realmente que nos hayas convocado. Gracias al público que siempre está acá en la tribuna. Alentándonos y ganemos o no, gracias a todos los que llamaron para votar y que nos dan su apoyo siempre. Y le mando un beso a mi tía Alicia, que está pasando por un momento difícil. Va a estar todo bien y bueno, y no hay que bajar los brazos nunca. Chao. Y me da bronca, uno de los dos se va a tener que ir. La onda que pegué con Flavia acá es extraordinaria, pero es un concurso y uno se va a ir. Déjame nombrarlos porque son la gente de que estoy representando, que es el comedor de las voluntarias de María, que vienen todos los programas. Un fuerte abrazo para ellos. Y ya está todo dicho, Marcel. Ahora es la gente la que decide si mi amiga se queda o me quedo yo. Muy bien. Señoras y señores, si quieres que se quede Flavia, voto Flavia al 13013. Si quieres que se quede Titi, voto Titi al 13013. ¡Vamos a la pausa! Pausa cortita, 3 minutos más para que votemos. Ustedes votan a las 12 y 14 minutos. Y después decidimos quién se va. Deciden ustedes, ¿se va Titi o se va Flavia? Gracias, Cremolate, gracias a la diosa Disco. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más show. Seguimos con más show. Señoras y señores, a las 12 y 20. Se viene la gran definición del programa. ¿Quién va a quedar entre los 12 mejores? Gracias a Olympicus, una ropa deportiva espectacular. Gracias a la gente de Prestige. Señoras y señores, muchísimas gracias a la enorme cantidad de gente que ha llamado para votar. La decisión de la gente para saber quién se queda, si Titi o Flavia, es... Quien se queda en el certamen se queda con el 66.3% de los votos. 33.7 para quien se va. Señoras y señores, sigue en el musical de tus sueños. ¡Titi! Mejores, donde va a cantar en la próxima ronda. Toda la alegría para él, para su equipo, la emoción. Le damos un fuerte aplauso de despedida a la señora Flavia Palmero. Gracias, Ariel. Sorry, ibas por el tri, pero bueno, un bicampeón. Muchas gracias de verdad a todos, gracias al jurado, gracias al público, a los bailarines que me acompañaron, que pasamos unos momentos increíbles, gracias a todos los que nos ayudaron. Un beso y hasta pronto. Gracias. Gracias. Felicitación. A disfrutar. Oh. Señoras y señores, Titi sigue en el certamen y se viene la gala de clásicos nacionales. Hasta acá llegamos, señores, con la alegría de Titi Fernández. Gracias, Letizu. Gracias, Ricky Sarkani. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano y sus abanicos locos. Muchísimas gracias, señora Reina Riz. Y muchísimas gracias, señora Valeria Lynch, antes de los Grand Rex. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía de todos los días. Mañana cantan los famosos. Quedan los 12 mejores en el certamen. Nada más, que tengan una lindísima noche. Nos vemos mañana después de Valientes, el gran éxito de la televisión argentina. Nada más, gracias. Obvio, aquí en la pantalla del 13. Chao, hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao. Y después de los fracasos, después del transporte.